Ah, la persona que tiene el video puesto, veo ahora. Mejor apagarlo porque nos consume un montón de ancho de banda en la grabación. Puede que choque también. Ojalá no. Para los que acaban de entrar, vamos a darles un minuto más a las 7:03 a los que van entrando, que siempre, siempre llegan un par un poquito más tarde y después comenzamos con la introducción. Perfecto, Franz. Julio aquí. Hola a todos, buenas noches. Hola, Julián. Muy bien, ahora sí. Lo que hacemos para comenzar y lo que dije ahorita cuando recién entré, que qué gusto ver ya cada vez más nombres que reconozco, pero aún así hay nombres nuevos. Hacer una pequeña ronda de quién eres, cómo usas R, más o menos qué te trajo aquí, para que sepamos un poquito con quiénes estamos hablando. La idea de hoy, aún más quizás que con otras reuniones, es que podamos discutir e intercambiar lo que son nuestras formas de trabajar con R. Yo anoté cómo yo hago cosas, pero es solamente una forma, interesa y me interesa muchísimo escuchar de ustedes también. Entonces, ¿por qué no vamos otra vez en orden? Daniel, yo creo que no tienes micrófono, ¿correcto? Lo voy a tomar como un sí. Entonces, quizás Eugenio, muy breve. Sí, pues brevemente, Eugenio Gran, trabajo en investigación de mercados y utilizo tanto R en menor medida y Python mucho más. Jason. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Bueno, mucho gusto. Yo trabajo como Black Belt. Mi interés en lo del R principalmente viene por estas tendencias hacia la parte de analítica. No lo uso, no soy tan avanzado como varios de los compañeros probablemente del foro, pero sí, sí me gusta utilizarlo en el RStudio. Ahorita estoy trabajando más con text mining, entonces igual, bien recibido cualquier sugerencia de las que veamos ahora. Súper. José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es José Pereira. Yo trabajo con R, bueno, básicamente todos los días y lo que hago es analytics aplicado hacia el mercadeo y ahorita sobre todo en el e-commerce. Perfecto. Julio. Sí, buenas noches a todos. Yo, bueno, trabajo con R, también lo uso casi todos los días, lo uso mucho para hacer análisis exploratorio y un poquito de modelos predictivos. Yo trabajo con datos de clientes que usan un servicio online, entonces eso es tanto online como en una aplicación móvil. Fabuloso. Kenneth. Okay, quizás no tiene micrófono. Luis Enrique. Buenas noches, soy CIO de una compañía y dirijo el grupo de analítica y estamos ingresando en el mundo de R como herramienta, entonces estamos dando los primeros pasos con la herramienta apenas. Fabuloso. Ronnie. Buenas noches a todos, yo soy Ronnie, trabajo en Xpantia y pues por el mismo trabajo de estar haciendo análisis de datos y demás, utilizo R prácticamente todos los días. Yo soy Franz, yo trabajo también con R todos los días, trabajo con Ronnie en Xpantia.
y soy que organizó esta reunión. Otra vez, me alegra muchísimo verlos. Esta es la última, hasta por lo menos febrero, que yo voy a dar. Entonces, ojalá no me vuelvan a escuchar en un buen rato. Tenemos ya el plan lleno hasta enero, hasta incluyendo enero de 2019. Ya los voy a ir anunciando. Y van a ser más temas como de deep learning, de análisis en series de tiempos, las cosas que vienen. Hoy vamos a ser mucho más prácticos y hablar de cómo trabajamos. Lo que hice para esta presentación literalmente fue, durante el día de hoy, fui anotando las cositas que me vi hacer que podría valer la pena para compartir. Y empiezo con los que son, digamos, los más básicos, como trabajar en proyectos. Y si nos da el tiempo, terminamos con cosas como key bindings y lo que yo hago para ser más rápido cuando estoy depurando una aplicación en Shiny, los truquitos que hago. Aprovechenlo para incluir trucos que ustedes tienen. Y para comenzar, ¿hay alguien que tiene un truco que realmente quiere compartir? Porque lo pongo entonces aquí en la lista para que no se nos vaya a olvidar. No, al menos yo no. Yo creo que yo los que me sé son los muy, muy básicos. No, tranquilo. Van a ver, porque pueden estar en desacuerdo conmigo. Para comenzar, RStudio, entonces esa es la interfaz de RStudio, la que vemos, muchos de nosotros vemos mucho durante el día. Y tiene un editor de texto. El editor de texto no está solamente detrás de la consola, pero está sobre todo aquí, en lo que es lo que son los archivos que podemos editar. Esos archivos pueden ser, en este momento, scripts en R, Markdown, Text y C++. En la siguiente versión de R, van a ver aquí en la pantallita, van a ver Python, van a ver SQL, van a ver JavaScript de D3, y creo que un par más. Están trabajando activamente en extender esto, porque todo eso se deja combinar en un mismo Markdown. Entonces, el soporte para Python es cada vez mejor. Creo que fue Jason que lo mencionó. Entonces, como IDE los puedes combinar. Esta pantallita, la que vemos aquí, que es el editor, no la escribió RStudio. Lo que ellos usaron es un editor que se llama ACE, el editor de ACE. Está incorporado en más productos. Entonces, funcionalidades que aparecen aquí también aparecen en el RStudio, pero a la misma vez cosas que quisiéramos que estuvieran adentro, les queda un poco más difícil incorporarlo porque es un proyecto externo. Entonces, mucho de lo que nos da funcionalidad adicional está en la parte de los shortcuts. Y para mí, el más importante, el que uso más a diario es este. Es el Control-Shift-M. Para poner un pipe de dplyr. Para los que no lo han visto, una librería muy importante en R es dplyr, porque nos permite hacer cosas como tomar un set de datos y decir sobre este set, quiero que me hagas un filtro, un select, hagamos un select de species de una de las columnas y lo puedo correr de una vez. Entonces, como lo usamos tanto, hacer esto, poder escribirlo con un solo teclado, a mí me ahorra un montón de tiempo. Pero hay más. Bueno, no sé, si como esa es la parte de comandos básicos de RStudio, con Alt-Shift-K se podía sacar la pantalla de shortcuts que tiene RStudio. Alt-Shift-K creo que era. Alt-Shift-K. Sí, tienes razón. Qué buena. Los vamos a tener aquí. Y otra que hay, que he estado utilizando mucho cuando uno va escribiendo código, es Control-Shift-R, y con eso uno puede dejar una línea de comentario. Cuando uno se selecciona el código, entonces, digamos, puede poner ahí en línea 7, y ahí usted pone como sección 1. Ajá, entonces vamos a hacerlo aquí. Ajá. Entonces, Control-Shift-R. Ah, mira, este no lo conocía yo. Sección 1.
lo que sea. Y ¡qué me chévere! Deja para documentar. Ajá. Ah, mira. Súper. Aquí lo escribo. Control. Shift. 1. Y no se pasa de los 80 caracteres ahí que uno deja configurado. Muy bien. Este y sobre todo este, si estás indagando, el truco está en encontrar los que tú usas un montón para llevarlo al teclado, porque es mucho más rápido que hacerlo sobre la interfaz. Lo que yo quisiera resaltar aparte de eso es el trabajar en proyectos. Entonces, cuando lo que veo frecuentemente, perdona, sobre todo cuando gente está recién comenzando, es que veo la interfaz así, y aquí dice Project None. Cuando aquí dice Project None, entonces tú no tienes referencia a algún proyecto. Y una de las grandes ventajas de tener referencia a algún proyecto es esto. Si miramos dónde, qué tiene de el camino relativo, y lo pido con esta que es Get Working Directory, búscame el directorio de trabajo. Entonces me dice, ah, bueno, es tu home folder, es Homefront, y en Windows te va a decir lo mismo, son tus documentos. Pero cuando entro a un proyecto, y aquí puede haber lo último que yo abrí, puede estar aquí, pero el environment, mira, aquí no hay nada en el environment. Pero cuando entro al proyecto, voy a regresar exactamente donde quedé cuando estuve trabajando en él. Entonces, esto de Untitled 3, lo que nos dijo Ronnie ahorita, yo no lo guardé, yo lo cerré y ni lo pensé. Pero como está en el proyecto en RStudio, hizo un archivito temporal y lo guardó. Entonces, no pierdes trabajo. Aquí hay dos más que están sin guardar, que bueno, lo cerré y son parte de lo que puedo volver a arrancar. Y lo mismo con todas las variables que tengo en memoria. Si lo vuelvo a cargar al proyecto, tengo todo ahí de una vez. Y les recomiendo de corazón de separar proyectos en proyectos y usarlos siempre al comenzar, porque puedes ir fácilmente de un lado para el otro. La otra es que esos proyectos tienen settings, y la enorme ventaja de las opciones de un proyecto, entonces aquí tenemos opciones globales y tenemos opciones de proyecto. Las opciones globales son, por ejemplo, la forma en que, el color en que lo veo. Entonces quizás es un poco chiquito, lo ponemos en 140, el font que quieras usar y el color que quieras usar. Sí, eso es como lo principal, y lo podemos aplicar. A nivel general, donde estás, Global Options, puedes definir más y tiene mucho que ver con preferencias propias. La diferencia entre el global y el del proyecto es que los del proyecto se comparten con otros. Entonces, si tú guardas el R Project File, en ese R Project File, opciones que escoges aquí, las vas a compartir con tus compañeros. La más importante es esta, es poner el text encoding en UTF-8. ¿Por qué? Porque si estás en un equipo donde quizás hay gente que usa Mac y hay gente que usa Windows, como Windows tiene su propia definición de caracteres especiales, entonces si no, y es otra a la mayoría de los demás sistemas, entonces si no defines una codificación de texto que compartes entre todos, va a dar problemas, garantizado. Usar text encoding UTF-8 entre todos funciona muy bien. Lo que a mí me gusta aquí es también decir strip trailing horizontal white space when saving. ¿Cuáles son los horizontal white space? Son estos. Espera, acabo de cerrar el chat, eso no quería hacer. Cancel. Son estos. Si estoy escribiendo código, entonces aquí atrás a veces empiezan a aparecer espacios en blanco que quedaron de alguna otra actividad. Quizás aquí vamos a seguir con filter, yo no sé, species. ¿Quiénes están ahí? Todos, ¿cierto?
Esos espacios en blanco no añaden a nada, y donde pueden hacer la cosa difícil es si estás trabajando en gestión de versiones y la versión anterior es exactamente esta misma línea, pero tiene espacios en blanco que marcan la diferencia, te va a marcar una diferencia en el diff, mientras que no es una diferencia que tenga mucho, que realmente tenga mucho significado. Entonces, quitar lo que son los espacios en blanco al final ayuda un montón. Otra es asegurar que todos terminan con una línea nueva. Y eso de terminar con un new line es un anacronismo de R, porque el parser, lo que lee el código, lo lee línea por línea, y a veces toma la última línea como el final, y entonces si no empiezas con new line, no te lee la última línea. Llegaría en este caso hasta, si pongo el código más arriba, canso, pues supongamos que este es mi código, y borro esta línea, corro el riesgo de que lea el código hasta aquí 4 y aquí diga línea final, ahí acabó. Entonces, en R es bueno siempre tener esa última. La última vez que me topé con esto que fuera un problema fue con una versión de Plumber anterior, que una API que yo sabía que corría y estaba por entregarlo, dejó de funcionar, daba un error extraño, y era porque no tienen la última línea final. RStudio te lo añade automáticamente si lo quieres. Sí, esa es la mayor. Hay otra que es Insert Spaces for Tab. Yo no sé si han visto esa ¿cómo se llama? Silicon Valley es una comedia en televisión, y hay una que es excelente, que es sobre la guerra entre tabs versus spaces. A mí me gustan spaces, pero es algo para acordar en equipo. Creo que por defecto pone 2 espacios, pero también es algo que es bueno estandarizar en equipo, porque si no vas a tener en tus diffs, tus commits de código a tu repositorio, diferencias que no tienen significado, que son puramente cosméticos. Esos para mí a nivel de proyecto son como los principales en los que insisto, y sobre todo es UTF-8, ayuda un montón. ¿Alguien tiene otra que hay que mencionar aquí, que vale la pena a nivel de proyectos incluir? No. Okay. La otra es guardar el workspace. La cantidad de veces que yo veo gente hacer esto. Entonces cierran ese estudio, hacen quit session. Uy, esto se fue muy rápido. ¿Por qué no me guardo nada? Hagamos algo nuevo aquí. Acá es 3. Aquí está acá. O lo hacemos mejor. R. Aquí está Scrub. Si ahora pido cerrar, quit session, me dice, ¿quieres guardar el workspace? Yo recomiendo siempre decir que sí. Porque si te acostumbras a decir que no, lo que pasa es lo siguiente. Voy a decir que no, para que vean lo que pasa. Entonces ahora abro RStudio otra vez. RStudio sabe que yo estaba trabajando en este proyecto de ejercicios, pero lo que ya no está, está acá y el Scrub. ¿Por qué? Porque no guardé el workspace. Ya no está en mi global environment. Entonces, si lo hubiera hecho bien, reuniones R, y ahora digo quit session. Y digo save. Mira, ahí abajo está Scrub. ¿Lo ven? Reuniones R, aquí está. Y vuelvo a abrir RStudio. Ahí está, Scrub Reuniones R. Si te acostumbras a decir don't save, te aseguro que en el peor momento vas a borrar un modelo que has estado corriendo por 3 horas, finalmente llegó, tuviste que cerrar el computador para coger el bus. Dijiste don't save porque estabas apurado y perdiste esas 3 horas. Entonces, mi recomendación, pero ahí sí es opinión,
es siempre usar el save ahí. Porque si quieres remover algo, si yo no quiero el scrub, pues lo remueves. Es muy sano remover todo de vez en cuando, pero siempre puedes decir remove la variable que quieres remover y ya no está. Y si ahora pido save, o si ahora hago un quit, me vuelve a preguntar si quiero guardar, porque ese es el cambio que ve en el entorno que me pide si lo quiere guardar o no. Ahora, una recomendación que tiene que ver es que regularmente es bueno borrar todo lo que tienes en tu entorno global, sobre todo antes de que vayas a hacer una corrida final. Entonces, has estado trabajando en un modelo, has estado trabajando en gráficos y, bueno, ya casi está. La última corrida, haz esto. Are you sure you want to remove all objects? Sí, bórralos todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, espera, no lo hago. Hago este GLM fit. Entonces, hago uno que se llama GLM fit. Aquí voy a hacer LM, los comandos para mi supermodelo. Puede ser algo súper complicado. Y lo corro y dice, bueno, unexpected symbols, me da un error. Pero si yo, porque estoy cansado o por alguna razón no veo ese error y digo GLM fit, mira, ahí está mi modelo. Y yo voy a pensar, si no me equivoco, si yo voy a pensar que el modelo corrió correctamente, pero no es así, esto es de otra cosa anterior. Entonces, antes de terminar o entregar, borra absolutamente todo, including hidden objects. Y si ahora pido GLM fit, bueno, lo da como una función, que es otro punto, da la función que es GLM fit. Es mal nombre usar GLM fit. A lo que voy es que si lo corro y vuelvo a correr GLM fit, entonces me da ese mismo entorno. ¿Por qué es mal ejemplo? Porque otra recomendación mía es nunca usar lo que es el nombre de una función en R como una variable que vayas a usar. Para mostrar el efecto. Si yo a glmfit le doy mi supermodelo, entonces, y pido glmfit aquí, vamos, aquí algo no corrió. Va a decir mi supermodelo. Y ahora en el código más adelante tengo glmfit y ahora sí con datos. Con, vamos a ver, esto no va a correr, pero me va a decir, mira, yo no puedo correr eso porque, sí lo corre. Primero el modelo, ¿no? Species. Bueno, este no es el objetivo. A lo que voy es que ahora hay una confusión. Lo está tomando tanto como función, donde me tira el error de la función, y a la vez es un comentario mío, glmfit es mi supermodelo. Ya son dos cosas y eso te va a llevar a error alguna vez. Para todo eso ayuda este simple ejercicio, borrar todo, comenzar de cero, y ahí sí empezar a correr el código como lo tienes. Lo que me acaba de pasar es que ya no recuerdo cómo era lo del fit en GLM exactamente. Y para eso está la historia. Si yo aquí busco GLM fit, me va a dar toda la historia de cómo yo he aplicado GLM en el trabajo anterior. Y esto puede ser trabajo de días porque estoy en un proyecto. Entonces me lo guarda con todos los ejercicios de este libro, me los va guardando. Y yo puedo ver entonces, mira, aquí hay uno que probablemente funciona. Lo puedo llevar a la consola haciendo doble clic. Auto not found porque, bueno. Y lo puedo llevar a código. Puedo decir to source y me lo pone aquí. Franz, ¿y eso corresponde a lo que se guarda como proyecto?
Sí. ¿O tiene que ver cuando uno le da el Safe Workspace? O, sí. Parte? Tiene que ver con Safe Workspace. Es verdad. Creo que lo hace automáticamente. No estoy seguro. Pero sí es por proyecto. Entonces, si yo voy a cualquier otro, a una prueba de Mini UI, ya no existe, vamos a este. Me dice Save Workspace. Hagamos Don't Save para ver si guardó los últimos en historia. Y mira, mi historia ahora es completamente diferente. Porque es la historia de este proyecto. Y por eso es tan chévere trabajar en proyectos, porque las cosas tienen concordancias, se relacionan el uno con el otro. Regreso al donde estábamos y miro a ver si ese GLM fit. Mi supermodelo. No, mira, lo guarda aún si dices don't save workspace. Entonces tu historia sí lo vas a tener de todas formas. Sí, queda a puro proyecto. Pero eso es lo importante, es por proyecto. Lo mismo con los archivos que no has guardado. También te los guarda, aun cuando, pero por proyecto. Y la única forma de volverlo a saber es por proyecto. Historia es un sacar de apuros muy grande. Porque, por ejemplo, esto no corre porque dice, yo no conozco el object auto. Entonces, ¿de dónde es que salió auto? Puedes buscar auto y decir, para ver de dónde salió. Y en algún, probablemente se llama key attach. A ver, to console, doble clic. No found, es porque está en library. Ahora sí. Y ahora puedo correr mi modelo y tengo otra vez el modelo GLM fit, pero ahora sí en memoria. Y ahí está. En mi memoria. Bueno, ya cargué un montón otra vez de lo que... Ah, porque no guardé el workspace. Lo borró todo otra vez. Pero el history es súper, súper útil. Cuando busco auto, me da lo que... espera, ¿qué es lo que me dio ahora? Esto. Entonces, si no me equivoco, si aprieto aquí, porque esto es todo lo que dice GLMFit. Pero si aprieto en este, me da el contexto. Me dice, mira, GLMFit, lo llamaste después de llamar todos estos los demás. Sí, para eso es no sé cómo se llama el simbolito. Pero este símbolo de aquí a la par, para que cuando lo veas y dices, ah, pero ¿cómo que coeficiente de variación? Y ves en qué contexto lo estuviste usando. Otra que ayuda muchísimo es la barrita mágica. No sé si la han visto, pero aquí arriba en el editor hay un par de cosas. Primero podemos mover entre pestañas. Entonces puedo mover adelante y atrás entre las pestañas que están arriba. Pero puedo sacar esta ventanita como una ventanita aparte. Por ejemplo, si quiero tener dos a la par para comparar. Y lo puedo devolver. Si vuelvo a hacer clic aquí, me lo devuelve entre las pestañas que están arriba. Puedo guardar desde aquí, que no lo hago porque no tiene nombre. Y puedo buscar. Puedo buscar en todo el texto. Y tengo esta barrita mágica. Aquí hay una serie de comandos, de funcionalidad. Que por lo general, los que usas, los vas a terminar aprendiendo ¿cómo se llama eso? Keyboard shortcut, como atajo en el teclado. Porque son muy útiles. Por ejemplo, si yo no estoy seguro sobre este pedacito de código y lo quiero poner rápidamente como comentario, puedo usar esto de la barrita mágica y ponerlo como comentario. Y cuando ya lo quiero incluir otra vez en la corrida, puedo decir, ok, córrelo otra vez, uncomment. Eso se llama Control-Shift-C de comentario. Entonces puedo hacer lo mismo seleccionando el código
y hago control shift C, me lo pone en comentario y me lo quita. Cuando estás trabajando en un paquete, a ver si tengo uno bajo la mano que puedo abrir. No, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Project. Directory. Our package. Donde caiga. Create project. Y estoy, voy a crear otra función. Entonces, hola, this function, print hola. Una de las grandes ventajas de trabajar con paquetes es esto que puedes hacer, que puedes, ¿cómo se llama? Documentar tu código usando RockSyGen. Entonces, cuando el paquete lo vas a compartir, eso se va a construir automáticamente. Aun si nunca has trabajado en un paquete, es una varita mágica porque, por ejemplo, dice, ¿dónde estás? Insert RockSyGen Skeleton. ¿Qué es esto? ¡Prum! Me pone el título, el return, el export y los examples, que son la base, es el esqueleto de, una, de un comentario de RockSyGen, de una documentación con RockSyGen. Y puedes entonces escribir el código y después documentarlo insertando los esqueletos. Hay más cosas. Aquí hay algo para ti. Algo que te es útil, estoy seguro, para que lo mires. Regresa. ¿Alguna pregunta sobre esta, sobre la barrita mágica? Me da un hincapié a magia de verdad, y es esto que se llama Format Our Tidy App. Yo no sé ustedes, pero yo regularmente me veo confrontado con código que no es tan legible, que no es tan bonito. Como por ejemplo, este que tengo aquí. Viene de un libro que lo conseguí en línea, todo muy bien, no lo tengo que escribir, pero se ve horrible. Y no se conforma a lo que consideramos código bien escrito para R. Entonces, en mi actividad de convertir esto en R Markdown, lo que puedo usar es este paquete, se llama Format R, y tiene un app. Si instalas Format R, puedes llamar el app de esta forma, y lo que te carga es un app. Vamos. Aquí está. No quiero hacer ningún sign in. Este es el app que carga. ¿Se ves? 5919, 5919. Mira lo que puede hacer. Yo puedo coger un pedazo de código que se ve feo. Lo puedo insertar ahí. Y puedo decir, tidy my code. Y lo que hace es insertar, no sé si lo acabas de ver, pero lo que hace es insertar los espacios en blanco que necesita, todos los aspectos que nosotros esperamos de código correcto. Déjame convertir esto en código para que lo vean mejor. Ahí vi que también tenés la opción de cambiar los iguales por flechas. Sí, porque eso es muy común, como por ejemplo aquí, que no lo han hecho bien, porque es código añejo. Entonces en código añejo se ve mucho que la asignación no está bien hecha. Entonces, primero, para terminar el ejemplo, entonces el de arriba es como estaba. Y aquí ves todo, expected white space, expected white space, expected white space. Abajo es como me lo devolvió y ya está esa parte corregida. Y en efecto, puedes hacer más. Puedes hacer un reemplazo como aquí, en esta parte. No es para, es para prácticamente todo en este cosa. Que también queremos reemplazar los iguales como signo de asignación. Tener un poco de cuidado dónde. Y todo lo que es, lo que abre con una barra de, con un corchete, que lo ponga en una nueva línea. Puedes incrementar esto a 80, si así lo hace. Nosotros trabajamos con 80 y trabajamos con dos espacios. Study my code, mira, aquí lo hizo, así lo es. Y además, protege los que son argumentos. Entonces, realmente lo hace correctamente. Aquí está. Perdón.
Entonces, ahora sí, tenemos nuestras asignaciones correctas, tenemos, no cambió nada en los argumentos, tenemos los espacios donde deben estar, y con todo y todo es más legible del original donde comenzamos. Y a veces para el código de uno, yo no sé cómo cada uno escribe diferente, pero quizás estuviese escribiendo un rato y se desorganizó. Format R es un truco que a mí me encanta usar porque funciona súper bien. Puedes usarlo fuera de la app, puedes usarlo sobre archivos enteros, puedes usarlo de varias formas, pero eso ya es sobre la marcha. Yo, para serles franco, lo uso siempre así. Abro el app y cuando termino, cierro el app y estoy otra vez en mi código. Otro truquito es usar linter. Entonces, linter lo que hace, el término lint no es de R, el término lint viene de yo no sé, de quizás alguien de ustedes sabe, pero hay linters para de todo, hay linters para C, para Python, para todos los lenguajes, y lo que hace es ir paso por paso a ver si el código está correcto. Y linter lo puedes llamar de la misma forma, por ejemplo, sobre este que está aquí arriba. Entonces vamos a hacer lint. Vamos a hacer un lint de este archivo. Creo que ahora sí. No me lo hace porque no está bien definido como un documento en RMD. Entonces ahí ya lo confundí de una. Usemos uno, creo que este sí es un RMD válido. Sí, aquí ya terminé haciendo la conversión. Entonces vamos a 3. ¿Dónde estás? LMLab, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que hace es que busca en el código y va mirando si hay errores, ya sean errores de código que él pueda reconocer o errores de estilo. En este caso, es el error de estilo que Julio observó en el otro lado, donde estoy usando un es igual, donde de verdad quiero hacer una asignación. Pero mira lo que pasa cuando me muevo. Entonces, si hago un doble clic, él va al lugar donde está el error. Entonces, yo puedo caminar por un archivo de esta forma, hacer los cambios necesarios y después volver a correr el linter para ver si lo arreglé todo. Porque aquí están los demás. Bueno, así puedo ir sucesivamente. Y lo bueno es que saca errores que no has visto o por cansado o porque no lo viste. Con linter los puedes sacar. Es súper útil y muy rápido. Y si lo vuelvo a correr ahora, porque ya hice dos correcciones, entonces en la línea 21 y 22 ya lo corregí. Entonces si lo vuelvo a correr en la consola, linter este archivo, 3LMLab, lo piensa otra vez un rato, mira. El 21 y 22 ya no están porque ya no está ese error. Creo que cuando lo tienes cargado, cuando tienes library linter cargado, este markers a veces me sale, pero ya no recuerdo si es porque yo lo hago activamente o porque me sale ahí. Lo que sí sé es que cuando lo pides para un archivo, te lo da. Lo puedes pedir también para todo un paquete. Entonces, puedes hacer con linter, puedes decir lint package. Y lo que entonces hace es el lint sobre todos los documentos en el package de código, en el package que tienes, de una vez, y te manda todos los errores. Esto comenzó, la idea de incluir esto en una charla comenzó con el hecho de que a Ronnie, con quien yo trabajo durante los días, cuando estamos trabajando en un servidor, a él siempre le toca cambiar lo que es este keybind en el modo Vim. Y les voy a mostrar por qué. Yo estoy acostumbrado desde
desde hace mucho tiempo, de trabajar en un editor que se llama Vim. Y lo que Vim permite hacer es esto. Yo puedo moverme por un documento sin apretar el ratón en ningún momento. Puedo ir para arriba, puedo ir para abajo, puedo ir a la mitad, puedo buscar, por ejemplo, todo lo que es load. Entonces voy de uno al siguiente. Puedo seleccionar y cambiar en la palabra y cambiarlo por otra cosa y hacer undo. Y todo eso en el teclado. Y a mí eso me parece muy útil. Uno de los trucos súper útiles es, por ejemplo, esto. Si ahí dice plot, 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 y yo por alguna razón quiero cambiarlos todos a, yo no sé, LM, LM, mira, lo puedo hacer así en bloque. O puedo decir, no, mira, eso no es lo que quiero. Lo que quiero es seleccionar todo esto y que antes de plot pongas GG. Pero lo hago para todas las líneas de una vez. La otra, y bueno, ¿cómo lo hago? Es que selecciono la línea con, me toca mirar el teclado, con Shift W y entonces digo, no, quiero selección columnar con Control W y ahí sí puedo hacer esta selección. ¿Dónde lo pongo? Aquí, en los Global Options, tienes bajo código la opción de escoger keybindings. Y hay tres. Default es por defecto. Vim son los keybindings que tiene para parecerse a lo que es Vim un poco. Y Emacs, que es otro editor muy conocido, legendario, que mucha gente usa desde hace mucho tiempo, que también se puede usar, pero yo no lo uso. Yo no tengo ni idea de Emacs. El punto es que creo que aquí están, no, esos son los demás. El punto es que Vim, como editor, ¿qué es esto? Entonces, voy a crear una terminal. Si quiero trabajar en Vim, una presentación, lo que hago es que arranco Vim y estoy en Vim. Muchas veces cuando haces un commit en un computador de otro, de repente te aparece Vim y tienes que hacer algo y lo difícil es salir. El truco para salir de Vim es este, es control Q de quit. No te lo va a permitir porque no guardas, entonces control Q con una barra de exclamación. Si quieres guardar, haces control W. Y el chiste está en que yo ahora, si tengo este modo, yo en RStudio puedo hacer esto. Mira, ahí está el colon W. Y mira que esto no está guardado, ahí está la estrellita. Hago Enter y me lo guardó. No tiene todas las opciones de Vim, porque Vim es una cosa loquísima. Si vas a buscar help de Vim, son páginas y páginas y páginas de diferentes formas de usar el teclado para trabajar con tu texto. Eso era una pregunta que tenía, que Vim, estuve leyendo, o sea, utilizan periodistas y demás, y gente que tiene que escribir mucho para hacer textos y todo eso. Y sí. Tienes demasiadas cosas, ¿sí? Sí. Pero para lo que se usa en RStudio, ¿hay alguna guía o algún sitio donde uno sepa qué de todo lo de Vim se puede aplicar en RStudio? No sé. Yo solamente sé que los más regulares, todo lo que son movimientos, sí están. Y para eso puse ese link a Ace. Miremos un segundo si aquí dice... how to guide API Ace Editor Vim Log. Lo que se ha encontrado no específicamente con RStudio, pero sí de Vim, es un libro que es abierto que se llama A Byte of Vim. A Byte of Vim, sí, ese es muy conocido. Es este. Ajá, y eso sí es cierto, que va como al punto de sí. Que hace cada cosa con un ejemplo, entonces es bastante práctico.
prácticamente todo lo que vas a ver aquí lo vas a poder usar. Algunas cosas no funcionan. Yo a veces me choco la cabeza con algo que no funciona. Lo que es muy importante, muy útil, FM, es el punto. Entonces, si yo, por ejemplo, este upline lo cambio por algo y voy al siguiente upline y me paro enfrente y aprieto punto, entonces me lo cambia en algo. Me va a cambiar todo lo que voy y lo único que hago es apretar en punto. Si quiero hacer undo, hago u y es eso. Entonces, el FIM mode cuesta un montón de trabajo acostumbrarse, pero una vez que estás acostumbrado, ya no vas a querer otra cosa porque si escribes mucho, agiliza mucho el trabajo. Aquí estamos en FIM mode. Lento ya lo tenía. No puedo hacer una demo completo de Vim. Esas dos son las más importantes. El hecho de que puedo hacer selección columnar y que puedo hacer con punto, puedo repetir mi última acción. Casi tan solo esos ya lo hace atractivo de por lo menos echarle una mirada y saber que existe. Si eres alguien que se engancha más con Emacs, que es toda una subcultura aparte, échale un vistazo porque sí te va a llevar a un siguiente nivel de productividad si escribes mucho código y si revisas mucho código. Pero lo importante aquí son los shortcuts. Y, por ejemplo, yo tengo dos shortcuts a medida que son Ctrl-Shift-T y Ctrl-Shift-B. Y yo no sabía, que esto daba un conflicto. Cuando yo lo armé, no daba un conflicto. Parece que ahora lo están usando para otra cosa. Pero yo cuando trabajo en paquetes, yo no sé cuántas veces al día aprieto Ctrl-Shift-B y me lo reconstruye, Ctrl-Shift-T, me corre todas las pruebas automáticas. El hecho de que eso se puede hacer significa que puedes poner tus propias opciones, lo que Modify Keyboard Shortcuts, aquí está. Puedes modificar lo que tú usas mucho y hacerlo a medida. Ponerle, por ejemplo, si haces mucho, yo no sé, mover las consolas o importar desde Excel. Si estás importando desde Excel todos los días, entonces busca cómo cambiarlo, customizarlo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces yo puedo decir import from Excel, yo no sé, control... Ctrl-Shift-Alt-E, algo loco, apply. Entonces, si ahora digo Ctrl-Shift-Alt-E, me va a pedir, bueno, ¿cuál Excel quieres llenar? Y así puedes adecuar RStudio a tus necesidades y asegurarte de que son cositas que a ti te ayudan y te hacen más efectivo. Y como te digo, mi Ctrl-B, Ctrl-T, ya estoy tan acostumbrado que cuando voy a un computador ajeno, lo primero que hago es tratar lo mismo y siempre me sorprende que o no funciona o que otra cosa empieza a funcionar. ¿Sí? Y aquí les recomiendo dar una mirada a ver si hay algo ahí que pueden agilizar en su propio proceso. Como último, para dar un poco de tiempo para preguntas, es correr Shiny desde terminal durante pruebas. Cuando estás trabajando en Shiny, tengo algo que puedo mostrar. Hagamos rapidito una cosita de Shiny. New project. Save selected, por favor. A new directory. Shiny web application. Directory name Sprug. En el desktop. Okay. Si estoy trabajando sobre este proyecto, y entonces voy a, por ejemplo, a cambiar el título y quiero ver si eso funcionó. Cambiar el título. Título. Lo que tengo que hacer es guardarlo y después decir run up aquí arriba. Si ya vieron que me gusta cosas como Vim y me fascinan combinaciones de teclado, a mí tener que coger el ratón y entonces decir run up, no siempre me funciona. Y lo peor es que yo no, ya no puedo seguir trabajando porque está corriendo la aplicación
yo puedo hacer cambios aquí en el código, cambiar el mínimo a 5 y el máximo a 150, todo eso lo puedo hacer, perdón, 150. Y si lo quiero volver a ver, entonces digo reload up run up otra vez. A veces sale reload up y mira, aquí cambió a 5, 150. Pero lo que pierdo es poder usar la consola. Y yo la consola la uso mucho para ensayar cositas. Estoy acostumbrado. Entonces, el truco que yo uso es este. En la terminal, estoy en la carpeta. Y aquí yo puedo dar un comando para que corra, por ejemplo, R. Y ahora estoy corriendo otra sesión de R, donde puedo decir run up. Y mira, está el listening en 5605, faithful not found. ¿Qué hice? ¿Qué locura hice? Bueno, algo hice, ahorita lo miramos qué pasó. Pero el app corre y yo tengo a mi disposición el, ¿cómo se llama? La consola. Puedo seguir trabajando aquí y hacer lo que necesito. Como yo lo tengo, como hago esto regularmente, y por lo general, pero por costumbre, no uso tanto esta terminal, aunque es completamente equivalente, pero por costumbre uso la terminal de mi sistema. Si voy al desktop, pero lo hago más grande para que puedan ver. Presentation. Aquí debe estar el del Scrub que acabamos de hacer. Ok, aquí está el app. Yo tengo un pequeño app a medida que es run app. Ahí está. Pero limpio esto otra vez. Entonces yo digo run app y me corre el app aquí en 4545. Siempre es la misma dirección que yo uso. ¿Y cómo lo hago? Es el localhost 4545. Ahí está corriendo mi app. A mí me gusta así porque no lo tengo que volver a pensar. Yo tengo el app corriendo en otro lado y en una pantallita al lado. Y si yo cambio el título, digo otro título y lo guardo. Y hago un refresh aquí, me sale otro título. Entonces yo simplemente con F5 y hacer los cambios aquí, puedo estar trabajando sobre mi app, lo puedo tener aquí a la par en la misma pantalla. Y así es mucho más rápido hacer las cosas que necesito hacer teniéndolo a la par. Como todos tenemos un pedacito de Linux aquí con la terminal, ese truco que uso aquí creo que lo pueden usar también porque lo hago de la siguiente forma. Digo shiny run up, pero especifico la puerta. Digo, mira, córremelo, pero córremelo en puerta 4545. Y no me abras un nuevo browser. Cuando corras el app, no me abras un nuevo browser porque ya tengo uno abierto. Y lo que hice en bash aliases, es decir, mira, el alias run up, que es lo que me vieron digitar. Cuando yo corro run up, lo que quiero que corras es esta instrucción a R para hacer lo mismo. Run up en port 4545 y launch browser. Esos eran las cositas en R. Perdón, en RStudio que les quería mostrar. Yo no sabía que me iba a tomar una hora, pero tenemos 5 minutos para preguntas o comentarios o algo que ustedes quieran compartir. Yo tengo una pregunta, Franz. Dime. ¿Sabes qué? Bueno, nada, muchas veces uno termina usando el Tidyverse y entiendo que hay una forma de que de una, cuando tú abres el RStudio, ya esté cargado, digamos, las librerías, vamos a decir, Dplyr, por dar un ejemplo. Sí. Entonces, ahí pasan dos cosas y es ahí como la pregunta sea la mejor práctica. Entiendo que tú puedes hacerlo y que sea automático, pero también por un tema de reproducibilidad o más fácil reproducción, es siempre bueno dejar library, deployer, como cuando empiezas el código. Entonces, nada, quería ver más o menos cuál era tu perspectiva. Mira, es una cuestión de gustos.
Hay dos sitios donde lo puedes manejar. Y el, porque vas a escuchar a lo que dicen RProf. Entonces, si yo quiero que mi proyecto siempre cargue RStudio, entonces lo que haría, y si lo quiero para todos los proyectos, yo puedo a nivel personal, este es mi home folder, aquí estoy en Home Front. Aquí puedo hacer un archivito y probablemente ya lo tengo, RProfile, aquí está. Y en este RProfile puedo poner cosas que quiero que corran cuando arranca R. Yo lo uso, by the way, este es otro tip, yo lo uso para que cuando digo options NCPUs 10 y MCCores 8, cuando él va a construir nuevos paquetes, cuando lo va a instalar y los necesita construir desde código, de esta forma va a usar 10 cores de una vez, perdón, 8 cores de una vez, no recuerdo si 10 o 8, pero vas a ver que usa mucho más eficiente tu, tu procesador. Instala las cosas muchísimo más rápido. Entonces, aquí puedes poner library. Vamos. Tidyverse. Y si ahora yo arranco un nuevo R, mira, de una vez carga Tidyverse. Pero ahora no es reproducible, porque si yo a Ronnie le mando este proyecto y lo estoy cargando el del Scrub, y él lo va a leer, entonces yo aquí no necesito poner cargar Tidyverse, me voy a cometer un error. Para así compartirlo, lo que puedes hacer es poner un R project, perdón, un R profile aquí en el proyecto. Entonces lo que haces es lo mismo, new file, text file, library, hagamos otro, deep line, bueno, ya está en Tidyverse, hagamos lo mismo, Tidyverse, y lo voy a quitar en el otro. Lo voy a guardar y lo voy a guardar como RProfile. Este RProfile yo lo puedo compartir. Y entonces para todos, al arrancar este proyecto, va a cargar Tidyverse. Espera, lo quito de aquí para poder hacer la, la comparación. En fin, oh, perdón. Estamos. Entonces aquí lo voy a quitar. Pero para este tipo de cambios necesitas reiniciar R. Entonces para que lo vea, dices restart R. Estamos currently busy. Y mira, ahora me carga Tidyverse. Yeah. Y esto lo puedo compartir con todos. Entonces no tocas la reproducibilidad. Todos van a terminar con los paquetes debidamente cargados. Aún así, yo no lo recomendaría porque... Bueno, quizás porque no estoy acostumbrado, porque nunca lo hago así. Pero es posible y se puede hacer de forma reproducible. No hay ningún problema. Muchas gracias. Otra pregunta. Friends, de NVIM a VIM, ¿qué diferencias hay? Mira, está un poco fuera del alcance de esta presentación. Pero ahorita con mucho gusto te lo explico. NVIM, NeoVim, es un fork de Vim, porque había un grupito de desarrolladores de Vim que sentían que no se les escuchaba. Entonces, después de unos incidentes de comunidad, decidieron hacer una bifurcación. Y es una bifurcación del proyecto Vim. En la práctica es igual. Mira, la mayor... Es muy, 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 muy similar y prácticamente todas las extensiones de Vim funcionan también para NeoVim y al revés, salvo algunas cuantas, pero ya entras en mucho detalle. Okay. Muchísimas gracias por estar. Qué pena que llené toda la hora. Yo no pensaba hablar tanto. Pero sí, me entusiasmé y de mi práctica estas son las principales. Si ven otras, si descubren otras, compártanlas aquí, porque para mí es como de las partes que más valor pueden añadir también de este grupo de usuarios R. Entonces, en cualquier momento, tráiganlas a la mesa y los miramos. A mí me fascinan estos truquitos de cómo hacer cositas de cosas de forma más rápida. Buenísimo. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero verlos la próxima vez. Seguro que sí. Luego. Creo que sí. Gracias. Bueno.
Muy útil, muy útil. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.